Jorge Simenon nació en Lieja, Bélgica, en el seno de una familia humilde. Desde muy joven fue un gran lector y se centró en los clásicos rusos y europeos. Estuvo trabajando como secretario del conde de Tracy, gracias a lo cual trató con la aristocracia francesa. Escribía crónicas en La Gazette y para Le Matin en París, donde hizo amistad con la controvertida periodista Kellet, que le animó a publicar. En 1931 salió Pietre el Letón, su primera novela. 192 novelas después, en 1972, saldría la última. El protagonista de sus novelas es el inspector Jules Magras de la Sûreté. Es un comisario calmado, perspicaz, humano y muy observador. Seguía por la intuición y el sentido común. Solo admite consejo de su esposa. Jean Gabin interpretó durante años a Magras con éxito. También Jean Richard, Bruno Cervi y Gino Cremel, e incluso Rowan Atkinson y Gerard Depardieu.